Muy buenas, ¿qué tal estáis, familia? Bienvenido a Motocar. Oye, que tenemos un vídeo muy importante, un vídeo de los canónicos, porque vamos a explicarte, como bien reza el título, cómo ir más seguro en moto. Y para ello hemos venido al Fast Park Motor de Castellolí y tenemos un invitado de lujo que es Albert, bueno, probador, expiloto, un masterclass. Y vamos a explicar a esta gente, a nuestros seguidores. Les vamos a dar muchos consejos de seguridad para que podáis ir en moto seguros y disfrutar de la moto, que es al final lo que importa. ¿Qué? ¿Sabe ir en moto este? Madre mía. Vamos a ello. Bueno, Albert, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a ir en moto? ¿Qué es lo primero en seguridad? La primera cosa. Bueno, en realidad, como vamos en moto, tenemos que pensar en la moto, el mantenimiento y el estado de la moto, o qué tipo de moto vamos a usar. Todas llevan ruedas, todas llevan frenos, pero las dinámicas, la parte dinámica de las motos es muy distinta de un tipo o de otro. Y esto es lo que vamos más o menos a especificar. Y el tema del mantenimiento, porque muchos de nosotros, a ver, vamos mirando de vez en cuando el manual de usuario y demás, el mantenimiento de una moto es primordial. Sí, porque si alguno de los sistemas falla, estamos hablando de seguridad, pues es probable que tengamos un accidente. Y en cuanto a mantenimiento, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, niveles de aceite, tanto de motor como de frenos, si son frenos hidráulicos. Mirar las suspensiones, que no tengan fugas en los retenes. Neumáticos sobre todo, presiones de los neumáticos y estado de los neumáticos. Vale, primer punto, mantenimiento. Esto claro, clarinete, ¿eh? Bueno, a ver, el segundo punto, ¿qué tenemos que tener en cuenta también para ir seguros en moto? Pues eso, lucir palmito. Lucir palmito, ¿eh? Muy bien equipados. Cuerpo serrano, sí. Claro. Bien equipados. Muy bien. Necesitamos pues una chaqueta con protecciones, que esté certificada. Sobre todo también dependiendo del tipo de moto, es decir, una chaqueta pues más racing, pues tendrá una ergonomía diferente que una chaqueta touring como la tuya. Entiendo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en referencia a cada tipo de conducción que vayamos a usar, no es lo mismo ir con una moto deportiva. Y o no es lo mismo que ir con un scooter, o no es lo mismo ir con una moto touring, por ejemplo. También, importante, familia, aquí ya os lo digo, adaptarse a la época del año. Una chaqueta ventilada para verano te hará ir más cómodo, más seguro, evidentemente. Pantalones, unas botitas. Botas. Y sobre todo guantes. Exacto. Y casco. Y casco, evidentemente. Tercer punto importante. Me he subido a la moto. La posición del cuerpo encima de la moto. A ver, aquí qué tenemos que tener en cuenta. Bueno, posición de conducción es la parte esencial para controlar la moto. ¿Sí? Y estar seguro sobre ella. Lo primero que hay que hacer, te llega una moto nueva, hay que ajustarnos las manetas a nuestra medida. Con lo cual hay que mirar, alinear las manos con la muñeca y el codo en la misma línea que la maneta. Que no esté ni... Si la maneta está baja o muy alta, vamos a sufrir fatiga e incomodidad y no podremos controlar la moto. Entonces, esta posición sería más o menos correcta, sí, ¿no? Sí. Que sea todo uno. Exacto. Y además, ahora que ya tienes el codo, el brazo puesto de esta manera, hay que semiflexionar el codo. Vale. De esta manera puedes tener mucho movimiento encima de la moto, porque si lo tienes estirado, no tienes movilidad en el manillar. Y si está totalmente flexionado, también está el cuerpo muy avanzado hacia adelante, con lo cual también pierdes control. Vale, perfecto. En cuanto a las piernas, supongo agarrar bastante bien el depósito, ¿no? Al final es el punto. Cuanto más centradas y más pegadas estén, en esto va atado la fuerza del abdomen hacia el asiento. Intentar mantener la espalda lo más recta posible. Los pies posicionados sobre las estriberas en dos posiciones. Es decir, cuando estoy usando las palancas, freno y cambio, el pie puede estar el estribo a la mitad del pie, de la planta del pie. Sí. Cuando no es activo, lo pongo en la parte donde empiezan los metatarsianos. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo aplicar más fuerza sobre los estribos. Cuarto punto importante. ¿Cómo afrontamos una frenada de emergencia? Bien, primero tendríamos que explicar qué es una frenada de emergencia y para qué sirve una frenada de emergencia. Todo el mundo tiene tendencia a tener miedo a frenar y tenemos que sacar este miedo porque tenemos un sistema infalible que es el ABS, que desde hace años está aplicado en todas las motos de serie. El ABS, ABS frena. ABS, ¿no? Una frenada de emergencia. ¿Qué significa una frenada de emergencia? Tenemos ABS y... Tenemos un obstáculo en la carretera, fijo en movimiento. Tenemos que tener la mirada muy... Muy lejos, mirar a lo lejos, ¿no? Y tener el entorno controlado. Y toda la fuerza posible en los dos frenos, tanto el freno delantero como trasero,
y apretar el embrague al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿eh? Sin miedo. Y sin miedo. Y confiar en el ABS. Y confiar en el ABS. Y si tenemos una moto sin ABS, ¿cómo afrontamos una frenada de emergencia? Bueno, primero rezar mucho. Si tenemos tiempo, no, bromas aparte. Sin el ABS, ¿cómo tenemos que afrontar la frenada? Pues con la máxima intensidad que podamos, pero sin bloquear la rueda. Y cuando estamos aplicando esta frenada, lo tenemos que hacer con los dos frenos, por una sencilla razón. Porque con dos frenos paramos antes y porque el de atrás nos da mucha estabilidad a la moto. Lo que hunde la suspensión, la moto va más plana y tiene tendencia a ir las dos ruedas en el suelo. Y en quinto lugar, hemos querido resumir un poquito todo, pero en quinto lugar queremos hablar de las curvas. ¿Cómo trazar una curva correctamente en moto? ¿Cómo se hace? A ver. Bueno, hay un concepto básico. Cerrar los ojos. Sí. Es la mirada. O sea, la mirada nos acompaña y nos dicta exactamente lo que está delante, y lo que tenemos que adaptar es el trazado de la curva a lo que la información que recibimos. Donde veamos la salida es donde tenemos que ir. Se divide en tres partes. O sea, la llegada, afrontamos la curva siempre mirando donde queremos ir, inclinamos la moto lo necesario, siempre buscando la salida de la curva, y cuando ya vemos claro la salida de la curva, es decir, el radio que esta curva tiene, entonces empezamos a acelerar y levantamos. Lo más común, el error más común de cualquier motorista es, y también en conductores de coche, es cerrar la curva antes, es decir, anticipar el giro. Si esa curva se cierra, no hay manera de hacerla. Salvar esta situación es muy complicado. En caso de que entremos algo pasados a la curva, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, no mirar hacia el sitio donde tienes que chocarte, sino que intentar forzar la mirada otra vez, recuperar la mirada otra vez, porque esto nos va, además de ver cómo es la curva, nos va a ayudar a que el cuerpo nos haga girar un poco más. Soltar el gas completamente, intentar frenar muy suavemente, pero es hacerlo con los dos. Pero con toda la máxima suavidad, cortar el gas completamente, girar la cabeza completamente y tener mucha paciencia porque el radio que vamos a hacer es mucho más grande. Bueno, ya ves que hay muchas cosas a tener en cuenta para conducir, para disfrutar de la moto con total seguridad. Muchas gracias, Albert. Ya nada. Esperamos que estos consejos, oye, te hayan sido útiles, que los vayas aplicando. Entiendo también que es un proceso, pues que no es automático, que es un proceso que va paso a paso. Lleva años. Y que esperamos que los aprecies. Y si ha sido así, como siempre te recuerdo al final de los vídeos, oye, no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día. Hay que disfrutar de la moto con cabeza y con seguridad, ¿verdad? Y de la vida. Y de la vida. Oye, ¿tú te has suscrito a nuestro canal de YouTube? Pues no sé, creo que... Madre mía, sácate el móvil. Bueno, hasta la próxima.